¿Te frustra que la falta de motivación y/o de resultados sea tu mayor barrera en la creación de contenido? Te entiendo, a mí me pasa, pero no por eso dejo de trabajar en mis proyectos ni de iniciar otro. Pero, ¿y si te contara que existen formas de mantener siempre alta tu motivación y lograr resultados que te ayuden a seguir así? Aunque creas que a veces no es posible conseguir resultados ni crecer, estás equivocado, ya que puede ser que no estés enfocando bien tu proyecto o bien lo que estás consiguiendo. Bien, quiero comentaros un poco desde mi perspectiva, porque lo que he comentado al principio era una encuesta que se realizó en mi canal de YouTube, que la hice yo mismo, y me encontré que el 57%, es decir, una aplastante mayoría, dijo que la mayor barrera era la falta de motivación y/o de resultados, lo cual me lleva a hacer este vídeo. Este vídeo va a ser completamente improvisado y va a ser un poco a lo que salga, porque voy a comentar desde mi perspectiva lo que hago para estar motivado con los proyectos y lo que hace que sepa al 100% que voy a lograr vivir de YouTube y que esto es completamente rentable y se puede lograr. El tema es que cuando iniciamos cualquier proyecto tenemos que tener en cuenta los resultados esperables y las referencias que tenemos. Yo creo que hace mucho daño meternos referencias en la cabeza equivocada. Me explico. Mucha gente inicia en YouTube en la pandemia, cuando teníamos, pues bueno, no podíamos ni trabajar siquiera y teníamos mucho tiempo libre, etcétera, y le da por crear contenido del tipo que sea o iniciar ciertos proyectos. Lo que diferencia a la persona que llega al final a la meta a largo plazo y logra vivir de su sueño con la vasta mayoría de los que se quedan en el camino, básicamente al final es la disciplina, es la constancia, ¿vale? El esfuerzo inteligente, la constancia de ese esfuerzo inteligente. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer realmente si nos llega en algún momento a aburrir incluso nuestros proyectos, lo que tenemos que hacer o no vemos los resultados y no nos motiva estar en ese camino y no rendirnos? Lo primero y más importante es que tiene que haber una pasión muy grande por lo que estás haciendo o por la meta que quieres conseguir. Si tu deseo es muy muy fuerte, realmente tienes la primera herramienta indispensable para lograrlo. Si no lo es, si estás aquí por moda o si realmente no ganas tanto llegando donde quieres estar, no lo quieres con tantísima fuerza, vas a fallar. Entonces eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza. Con eso ya tenemos más de la mitad del camino hecho, pero falta la otra mitad. La otra mitad sería un poco el esfuerzo, la disciplina que tienes que tener. Pero a mí no me gusta la palabra disciplina, porque a veces parece que eres como un robot que tiene que hacer lo que tiene que hacer, le guste, no le guste, esté mal, esté resfriado, esté malo, y no creo que eso sea así. Se trata también de que disfrutes el camino. Sabemos que YouTube es una meta a largo plazo. Hay que verlo como una carrera, como si fuera una carrera profesional. O sea, yo estudio el bachiller, que no es obligatorio, ¿vale? Son 2 años de estudio, y luego voy a la universidad y me tiro como mínimo 4 o 5 años, que en promedio es bastante más, ¿vale? Pero vamos a tomar el tiempo mínimo, o sea, como mínimo voy a estar 4 años y como mínimo voy a hacer unos 2 años de formación posuniversitaria, es decir, un máster. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues significa que yo he gastado en torno a unos 8 años de formación no obligatoria, nadie me ha obligado a hacerlo, en apostar por una carrera que tiene un futuro. Entonces, para evaluar el tema de YouTube, para mí tendrías que verlo desde la perspectiva, ok, esto es una carrera de fondo, igual que la carrera universitaria. Necesito emplearle en como mínimo 8 años, ¿vale? Y en un promedio a lo mejor 10, no lo sabemos. Para lograr vivir de ello, porque claro, mientras estás estudiando en bachiller, en la universidad, y si a algunos casos, incluso el máster, no estás cobrando una puta mierda. Por tanto, toda la inversión, que en este caso la hacen nuestros padres, hablo de la sociedad española y en el caso más natural, estamos perdiendo dinero continuamente, es decir, no la estamos recuperando para nada. Eso es exactamente lo que ocurre con YouTube. Mucha gente se piensa que abrir un canal de YouTube es chasquear los dedos y en 2 años pegar el pelotazo y vivir del cuento. Y eso no va así, porque de la misma forma que ha estado invirtiendo muchísimas más horas durante muchísimos más años para luego llegar y tener un sueldo de mierda, porque te contratarán con un sueldo de mierda lo más seguro, salvo caso aislado o con unas prácticas o lo que cojones sea, no puedes venir aquí y creerte que esto va a ser besar el cielo. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que vas a conseguir los resultados si tienes un esfuerzo inteligente y convicción en lo que haces. Para mí la palabra clave personalmente es convicción. Tú tienes que tener mucha convicción en el proceso. Tienes que tener convicción en que esto no es un proceso
corto en el tiempo, que no es un proceso en el que vas a ver al principio cómo crece. ¿Por qué esto es así? Esto es así literalmente porque muchas veces estudias, te formas, pero no es al cabo de un tiempo cuando trabajas y te das cuenta de que no tienes ni puta idea de nada y que realmente es la experiencia la que hace al maestro. Vale, mucha teoría sin aplicación práctica no sirve de nada. Y al principio entonces puedes no crecer. Pero para eso tenemos que entender un factor muy importante también en la creación de contenido y en cualquier proyecto que quieras emprender: el efecto compuesto. El efecto compuesto es el efecto acumulativo que tiene impacto de manera acumulada gracias a la constancia en la aplicación de ese esfuerzo, y se nota y es apreciable a largo plazo, pero no es casi apreciable a corto plazo. Realmente esto viene muy bien explicarlo también en bolsa, en economía, por ejemplo. Por eso el interés compuesto. El interés compuesto es, digamos, una mejora, una ganancia que va tomando una curva exponencial en el tiempo, haciendo el mismo tipo de ingreso, en este caso, por ejemplo, a una cuenta con rentabilidad X, o a una bolsa o lo que sea, y que al final, a largo plazo, hace que ese esfuerzo constante dé ganancias exponenciales, debido a la constancia de aplicar todo ese esfuerzo. En YouTube funciona exactamente igual. El interés compuesto, el efecto compuesto funciona a largo plazo y es completamente normal, y vas a ver que en casi todos los casos que realmente el crecimiento natural de los creadores o de los proyectos es casi invisible en los primeros años de su comienzo. Eso es así, tienes que comprender que es así, porque tienes que estar convencido del proceso. Tienes que estar convencido de algo tan lógico como que es mucho más fácil que vean tu canal, que se suscriban a tu canal, que lo compartan, que tu contenido sea de mayor calidad y que llegue a su vez por eso a más gente y crezcan más rápido si tienes, por ejemplo, 50.000 suscriptores o 100.000 suscriptores, que si tienes 5.000 como yo ahora, que no llego todavía a los 5.000 ni 10.000, ¿entiendes? Tienes que entender que por lógica es mucho más fácil crecer cuando ya tienes esos números, porque todos esos números generan una visibilidad y un efecto compuesto alrededor de todo eso, más el trabajo que llevas anteriormente de forma constante, que hacen que tengas una inercia, como si fuera una bola de nieve que has estado empujando en un plano completamente recto, que llega un momento en el que aunque pese una tonelada la bola de nieve, por la inercia que lleva, con el mismo esfuerzo menos, la bola corre cada vez más rápido. Eso es el efecto compuesto, y eso va a ocurrir. Entonces, dejad de intentar ver resultados correspondientes a medio largo plazo en el corto plazo. Es normal que tus vídeos apenas se vean si estás empezando en YouTube, que apenas gente te descubra en Twitch. Además, si estás únicamente en Twitch o Trovo, solo, sin tener página web y sin tener canal de YouTube, te lo he explicado muchas veces en este canal, que estás perdiendo el tiempo. Tienes que abrirte un canal de YouTube. YouTube es una plataforma en la que sí se puede crecer. Muchas veces recibo comentarios de gente que dice: bueno, tú das consejos para crecer en YouTube y no has crecido, no estás creciendo. Genial, el hate que ya todos sabemos. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Cuál es mi opinión? No tienen razón. Es decir, que yo esté creciendo en YouTube me hace poder dar consejos de crecimiento en YouTube. Hasta donde yo sé, estoy creciendo en YouTube. Por tanto, está equivocado. Esa persona es una persona frustrada o un hater simplemente. ¿Por qué? Porque tiene el segundo problema, que es no relativizar. O sea, ¿para ti qué es crecer? Para ti yo puedo hablar a partir de cuántos suscriptores. ¿De cuántos suscriptores puedo hablarte yo a ti de crecer en YouTube? ¿Sabes lo que es crecer en YouTube? ¿Entiendes cómo funciona esto? ¿Tú sabes que si yo invirtiese en mi canal, yo que sé, 50.000 euros, de aquí a un año tengo más de 100.000 suscriptores? Tú eso lo sabes, pero no 50.000. O sea, 50.000 serían de calidad y con una retención de la hostia. Con, yo que sé, con 1.000 euros, con 2.000 euros podría aumentar mis suscriptores en 4 veces más los que tengo, tranquilamente. No comprándolo, haciendo cross-platform ads, o sea, anuncios en las redes sociales. Hay muchísimas estrategias, de hecho muchas de ellas las aplico, pero yo no voy a dejarme en mi canal para que crezca miles de euros. Entonces, ¿qué es para ti crecer? Los números son manipulables. ¿Crees que no estoy creciendo? Estoy creciendo. Echar una foto a mi canal o a toda esa gente que critica y que es creadora, que dices que no está creciendo simplemente porque son canales pequeños que acaban de empezar, échale una foto a su canal y vuelve dentro de un año, vuelve dentro de 3 meses y vuelve a echarle una foto y mira los suscriptores que tiene y las visualizaciones que tiene, que al final es el dato de crecimiento más sencillo de ver, y me cuentas si tienen más o si tienen menos. ¿Están creciendo o no están creciendo? Entonces, ¿qué me estás contando? Lo que pasa muchas veces es que no relativizamos y estamos hartos de ver ejemplos
muy brutales y muy espontáneos de gente que no representa la media, gente que no representa el grueso de los creadores, por ejemplo el Choca, por ejemplo Lord Draur, gente que ha pasado literalmente de la nada a tener más de 100.000 suscriptores y un crecimiento brutal por una oportunidad increíble o porque realmente eran buenos, pero al mismo tiempo les ha tocado la varita de la fortuna, porque han hecho lo correcto en el momento correcto, por factores externos. De hecho, te voy a dejar aquí el vídeo porque está muy chulo, la verdad, de cómo Lord Draur consiguió pasar de 0 a 100.000 suscriptores en poco más de 3 meses. Entonces no estoy criticando realmente la gente que sí lo logra. Quiero decir que no relativizas tú bien si piensas que por ir creciendo súper lento o muy lento, como es esperable en los primeros meses o años de tu proyecto, no alcanzas las cifras o el crecimiento tan espontáneo y súbito de estas personas, que se cuentan con los dedos de una mano prácticamente. Tu camino como creador no es ese. Debes de estar preparado para aprovechar una oportunidad si se da, pero lo más normal es que esa oportunidad única no se dé, ¿vale? No vas a tener la oportunidad de marcarte un Choca. Eso es lo normal. No tendrás la oportunidad de caer en el momento perfecto, en un nicho perfecto de mercado, con una tendencia de mercado que demanda un producto tan bueno como el de Lord Draur, y aproveches la oportunidad de tener esas 2 o 3 viralizaciones que tuvo. No va a ser lo normal, ¿vale? Salvo que tengas un talento descomunal, Lord Draur tiene talento, y aparte tengas esa oportunidad, ¿vale? En ese nicho de mercado y estés en el momento adecuado. Entonces, quítatelo de la cabeza, no pasa nada. El resto de la gente que está creciendo y viendo de YouTube, créeme, están en el 95% restante. Somos la mayoría y hay contenidos más fáciles y más difíciles de viralizar, de que YouTube los promocione, etcétera. Entonces, no sé de qué es tu canal. Por cierto, para el vídeo si hace falta, déjame en los comentarios porque quiero saberlo. Está bien que te muestres en canales. Yo al principio tenía miedo a comentar en vídeos de creación de contenido y cosas así, por que no se supiera que estaba viendo los vídeos, cuando es todo lo contrario. O sea, dejar comentarios, y actualmente dejo más, intento sacar tiempo para dejar, te da visibilidad que te cagas. Si tú comentas, por ejemplo, el vídeo de un creador y dices lo que sea, la gente lo ve y la gente puede interesarse si hace un comentario con un poquito de guiño hacia a tu canal o algo así. Por ejemplo, yo hace poco comenté en un vídeo de Puchipum, porque me gusta los vídeos que sube y tal, ya sabéis que me mola el LOL y tal, y a veces lo juego. Comentó una persona que tenía 2 vídeos literalmente y tenía, me parece que era 500.000 de suscriptores. Le dije, joder, macho, ¿cuántos comentarios dejas? Porque tiene que hacer una estrategia seguramente de comentarios y tal, para haber crecido tanto y debilitarse tanto, o esos anuncios, con solo 2 vídeos. O sea, ¿cómo coño con 2 vídeos tienes 500.000 de suscriptores? Y le dije en un comentario, tipo, tío, ¿cuántos comentarios dejas? En plan, esta estrategia digna de analizarse en mi canal de YouTube, ¿veis? Y hago un comentario gracioso aportando valor y te dejas caer y apoyando a otro creador, que en este caso el vídeo pues era de Puchipun realmente, solo que esa persona pues comentó en su vídeo, ¿vale? No sé qué comentó, pero también una broma o lo que sea que metió. Entonces, darte a conocer está bien quitarse de la máscara, igual que nos la quitamos para salir en YouTube, y permitirte que te vean cientos de personas que te pueden conocer y quién sabe si te pueden incluso compartir. Entonces, muy muy interesante. Y voy a hacer un último resumen de qué es lo que realmente, conociendo todo el proceso, pero al final he explicado lo que me ayuda a mí a estar motivado, y no es más que lo que he explicado, ¿vale? Conocer bien el efecto compuesto y estar convencido, tienes que estar convencido de que el proceso es así. Al principio va a ser algo invisible, casi lo que va a crecer, pero luego esto en el tiempo va a ir para arriba y al final vas a ver que el crecimiento es prácticamente exponencial. Es muy fácil, una vez que tienes una gran masa de gente, crecer que te caga. Lo difícil es el comienzo, como siempre. Entonces no te rindas, no te rindas. Hay que esforzarse de manera inteligente. Mira lo que está funcionando, lo que no, en tu contenido, cómo puedes mejorar en ese proceso de mejora continua que te va a llevar unos años. Aprenderás mucho. Y si no te rindes en esos años y tienes la convicción fuerte de que el proceso es así y es a largo plazo, el efecto compuesto y todo esto que te he explicado, estoy seguro de que vas a valorar mucho más tus resultados, los vas a relativizar muchísimo más, y cualquier tipo de feedback positivo lo aprovecharás mucho más, porque el hate siempre va a estar ahí, ¿vale? Es normal, no pasa nada, pero cualquier pequeño feedback positivo va a darte ánimos para que sigas, y confiando en el proceso, al cabo de 1 año, veas efectivamente cómo vas a crecer. Pero cuesta. Yo ni siquiera todavía veo en mi canal ese crecimiento, porque yo sé que estoy en la etapa inicial. Y eso me va a ocurrir así. Me va a ocurrir hasta, quién sabe, mínimo 10.000 suscriptores, mínimo 50.000 suscriptores. Fijaros lo que estoy diciendo. Para realmente sentir ese feedback potente de decir, Dios, de verdad, ya por fin parece que estoy creciendo. Pero la realidad es que estoy creciendo igualmente. Esa es la realidad. El otro día hablé con mi padre y me dice, pero es que a veces es muy lento. Y se lo expliqué, pero la gente que no entiende de lo que es el efecto compuesto, ni que un vídeo en el canal Evergreen no te sirve para hoy, sino que es un vídeo que tú has creado y te va
va a dar durante años un efecto compuesto, ¿vale? Por eso hago estrategia de Evergreen en mi canal de YouTube. O sea, ese vídeo no va a morir como los de TFT, que cada parche morían. Ese vídeo es útil hoy, mañana, dentro de 2 años. Eso es efecto compuesto. Cuanto más vídeos tenga y sea constante en las publicaciones y sirvan de manera infinita, por así decirlo, bueno, infinita no, pero durante muchos años, ¿vale? Sean Evergreen, va a llegar un momento en que la pequeña bola de nieve que parece, tengo que esforzarme mucho para que se mueva, porque si no, se quedaría parada. Y es cierto, si yo dejase de empujar la bola de nieve ahora mismo, sería poco a poco desacelerando mi crecimiento hasta que se estancaría seguramente. Pero ya hay una cierta inercia de vídeos Evergreen que permitirían un mínimo de crecimiento, permitirían un mínimo movimiento de la bola. No dejaría de empujar y se quedaría parada. Costaría mucho que realmente parase, lo haría muy poco a poco. Llegará el momento en el que esté empujando eso tan fuerte durante tanto tiempo, que cogerá más nieve de alrededor, se hará más grande y al final yo ya soltaré la bola. La soltaré literalmente. Para mí ya no será un esfuerzo porque será coser y cantar. La bola tiene tanta inercia que yo no necesito ni siquiera tocarla para empujarla. Es más rápida que yo. Y eso va a ocurrir. No sabemos en qué punto va a ocurrir, pero va a ocurrir. Te aseguro que va a ocurrir. Y yo siempre marco esa zona como llegar a los 100.000 suscriptores, porque además es una zona donde ya uno puede recibir un sueldo, que sea un sueldo mediocre, de YouTube. Y realmente tiene una motivación que en ciertas ciudades a lo mejor que es barato vivir, para vivir de crear contenido. Entonces para mí la franja de los 100.000 suscriptores, 100.000, 200.000 es muy importante. O sea, realmente, si tú logras llegar ahí, ya te digo, los resultados estos apreciables, lo vas a ver mucho antes. Si logras eso, es el sueño, esa es la meta. Para mí esa es la meta, ¿vale? Una vez que se llega a esa franja de 100.000 suscriptores, ya has triunfado. Pero es que puedes mirar un montón de creadores que lo están logrando, están acercándose poco a poco, ¿vale? A esa meta. Ya os dije hace poco el caso de StarCraft, que está en League of Legends ese tío. Joder, que League of Legends es lo más quemado, trillado y jodido y competitivo que hay. Y lo ha logrado con contenido de calidad, porque ha sido el proceso, y empezaría haciendo vídeos de mierda como yo y como todo el mundo, pero poco a poco su buen contenido va calando, va llegando a más gente y cada vez su contenido es mejor y mejor. El proceso, tú en bachiller no tienes ni puta idea de nada, acaba la universidad y bueno, tampoco tienes puta idea de nada, pero cojones, sabes más que en bachiller, ¿entendéis? Pero han pasado 4, 5, 6 años, entonces vamos a tomarlo como una carrera, que hay que disfrutar el camino, es importante lo de la pasión y conocer muy bien el proceso. Eso en aquí dentro hará que logres tus resultados y te ayudará a estar motivado en los primeros años, donde realmente tienes que aprovechar cada pequeño feedback que haya para lograr propulsarte y que no abandones realmente esto si es tu sueño. Así que bueno, espero haberos ayudado. Joder, me acabo hasta cansado después de esto. Y nada, si queréis dejar cualquier comentario de apoyo, abajo en la caja de comentarios. Si queréis soltar un poco de hate, también tenéis abajo en la caja de comentarios. Y si queréis suscribiros, pues ya sabéis, tenéis el botón ahí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.